Amigos del mundo entero, muy buenos días. Les saludamos desde Liga Internacional de Líderes. Soy su amigo Amadeo Sainz, fundador y presidente de la Comunidad Mundial. Y estamos en este día fantástico dando inicio a este seminario que se intitula Un Curso de Milagros. Nos hemos reunido hombres y mujeres de todo el mundo en habla hispana para poder compartir este mensaje hacia la espiritualidad, hacia la divinización. Estamos atravesando un año de singular trascendencia, que es el año 2021, en donde está cambiando toda la forma de vivir de la sociedad como hasta hace poco tiempo la conocíamos. Y amerita esta situación un despertar de conciencia mucho más eficaz, mucho más eficiente y a cabalidad. Y para eso hemos creído conveniente traer este fantástico sistema que se intitula Un Curso de Milagros, que fue canalizado en el año 1975 por Helen Schuckmack y William Thetford. Ellos transcribieron mensaje desde la divinidad a través del mensajero, el Maestro Jesús, y Un Curso de Milagros ya está transmitiendo una fuerza tan transformadora en la vida de muchísimas. Estamos hablando de millones de personas transformando su vida en esta nueva reprogramación cuántica de la existencia humana. Damos la bienvenida a nuestras compañeras y expositoras esta mañana que nos están acompañando. Emma Esteban desde España y Madalena López desde Suiza. Adelante, chicas, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias por esta invitación a este congreso en la Liga Internacional de Líderes. Y bueno, pues encantada de compartir aquí con vosotros este ratito. Igualmente, muchas gracias, Amado, y gracias a todos los que siguen este canal y con su energía proyectan esta expansión de conciencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes por dedicarnos su tiempo, su energía y también por permitir que las personas puedan acercarse cada día más hacia esa evolución y en este caso concreto a través del mensaje de Un Curso de Milagros. Decíamos que este mensaje de Un Curso de Milagros, el famoso libro azul, ha sido canalizado en el año 1975. Estamos hablando de casi 50 años ya de vigencia en esta historia humana. Hoy en día es vital la difusión de este mensaje. ¿Por qué? Porque a través de Un Curso de Milagros se nos permite hacer una reprogramación de nuestras creencias. Un Curso de Milagros nos enseña a través del Maestro Jesús, canalizado por estos dos amigos, Helen Schuckmack y William Thetford, que estamos viviendo una ilusión, estamos viviendo un sueño, estamos viviendo una película, y nosotros somos seres de luz viviendo esta experiencia terrenal que hemos decidido encarnar para seguir evolucionando, para experimentar la experiencia, valga la redundancia, humana, pero a través de esta experiencia, este curso de milagros nos enseña a disociarnos de lo que creemos es la realidad y de lo que creemos es la verdad. Entonces, de suerte tal que podemos vivir la película, transitar esta tercera dimensión, esta Matrix, pero siendo conscientes, disociándonos de las emociones humanas, comprendiéndolas, abrazándolas, transmutándolas y así poder cumplir nuestro propósito mayor, que es la evolución. Un curso de milagros, yo lo conocí en el año 2017 en Lima, Perú, antes de venir a España. Y se dice que un curso de milagros, el libro azul, te busca y te encuentra cuando estás listo. Llega a tu vida por resonancia cuántica, pero también empiezas tú a asimilarlo, a leerlo, a interpretarlo y a practicarlo en tu vida cuando es el momento más oportuno. Generalmente las personas humanas accedemos a la espiritualidad a través de dos formas, a través de la contemplación, a través del viajar hacia adentro de nosotros, por ese llamado del alma, pero muchas veces también llegamos a la espiritualidad o a la evolución a través de las crisis o catástrofes. Cuando hay una crisis, por ejemplo, de salud, o una crisis económica, o una crisis existencial, o una crisis de pareja, cuando todo aquello que aparentemente estaba perfectamente diseñado, construido, controlado y seguro, y habíamos comprado ese pack completo que nos vende la Matrix, la tercera dimensión, Maya, ilusión, y entonces pensábamos que ya teníamos toda la vida resuelta,
habíamos estudiado, habíamos conseguido puestos de trabajo, estábamos en corporaciones, en entidades públicas, teníamos una vida, la vida entre comillas, la vida ya hecha a imagen y semejanza de lo que se nos vende en esta película a través de los medios de comunicación social. Sin embargo, ahí es cuando nosotros, en un quiebre de energías y en un conectarnos con la verdadera naturaleza de quienes somos y el verdadero propósito de nuestra existencia, es donde empezamos a recibir mensajes. Muchos lo han recibido a través de, por ejemplo, de disciplinas, técnicas, enseñanzas como Ho'oponopono, como de repente el Reiki, como de repente el yoga, de repente el mindfulness, en fin, tantos y tantos métodos que son métodos hermanos, métodos de viajar hacia adentro. Sin embargo, un curso de milagros llega hacia las personas con un mensaje totalmente transformador. Nos habla de que estamos viviendo una ilusión, una película y una dualidad. Existe un pensamiento y un sistema de pensamiento dual en donde nosotros, a través de esa ilusión, nos vemos separados unos de otros como seres humanos. Pensamos que somos la imagen, pensamos que somos digamos, la personalidad, la identidad solamente física. Sin embargo, lo que nos enseña este curso de milagros es que todos somos unos, que todos somos hermanos de todos, que todos participamos de la misma energía, naturaleza divina, esencia, origen, y que además somos parte, somos un fractal de la divinidad, somos un fractal de la fuente, del origen, del universo, de Dios, del creador de todo lo que es. Y que en este caso el mensajero de un curso de milagros, que es el Maestro Jesús, nuestro hermano mayor, por de alguna manera llamarlo así, pues es el que canaliza esta información y es el que nos permite hacer esa reingeniería y ese reseteo de nuestros pensamientos de forma tal que podamos vivir la experiencia humana desde otra perspectiva mucho más sublime, mucho más cuántica, mucho más comprensiva y dejar de juzgarnos, dejar de culparnos y también utilizar herramientas tan poderosas como las que se van a tratar y desarrollar en este fantástico seminario con nuestras compañeras y compañeros y a través de los cuales podemos canalizar esa energía que tenemos en esta experiencia humana y transmutarla en luz, por ejemplo, a través de la expiación, a través del no juicio, a través de la no culpa, a través, por ejemplo, de poner todo en manos de la fuente, el origen, como es el famoso decreto de Espíritu Santo, decide por mí. Así que esta mañana nos reunimos aquí en comunicación directa desde Madrid, España, con Emma Esteban y con Magdalena López. Me gustaría que se presenten para que las personas que vean este vídeo en tiempo real o diferido, pues puedan conocerlas un poco más, qué significó un curso de milagros, cómo lo conocieron, antes de entrar ya a tallar en las ponencias en sí. Adelante, Emma. Bueno, pues mi nombre es Emma Esteban y soy mentora de vida, especialista en relaciones, en todo tipo de relaciones, pero en concreto en las relaciones de pareja. A través de las relaciones, a través de nuestra pareja, podemos conocernos más, tenemos la oportunidad de saber quiénes somos, puesto que todo lo que hay a nuestro alrededor es un reflejo nuestro, ¿no? El curso de milagros te ayuda a salirte de esta película en la que vivimos, ¿no? Y vivir esta película pues como un juego. Es una filosofía de vida que yo cuando llegó a mi vida el curso de milagros, pues sinceramente me parecía súper espeso, me parecía muy difícil de comprender y además me rechinaba muchísimo, ¿no? Por todo el vocabulario que utiliza, que es religioso, y a mí eso me producía como si estuviera en la iglesia rezando. Lo sentía de esa manera y entonces sentía mucho rechazo. Pero llegó ese momento en el que pude comprender por qué era ese rechazo, por qué sentía todo eso, ¿no? En un momento de mi vida tuve una experiencia que me hizo sentir el ya no creo en Dios, ya no creo en nada, porque fue muy dura, fue el fallecimiento de mi hermano, y eso me hizo el decir, esto no, si hay un Dios, ¿qué Dios hay que permite todo esto? No entendía nada y rechacé directamente todo lo que tenía que ver con la religión.
pero siempre sentí esa fe sobre el universo. Yo hablaba mucho del universo, ¿no? No hablaba de Dios, pero hablaba del universo, y al final, pues es que es lo mismo, ¿no? Cuando ya me tomo conciencia, ¿no?, del motivo por el que yo sentía ese rechazo y por lo cual yo rechazaba el curso de milagros, entonces ahí hay una transformación en mí y comienzo a verlo de una manera distinta. Y claro, como decimos, ¿no?, el curso llega a ti cuando tiene que llegar, no tú lo buscas, el curso viene a ti, te busca él a ti. Y realmente fue así. Y empecé a practicar las lecciones y decidí hacerlo pues en grupo, y lancé una convocatoria en donde varias personas podían apuntarse a estudiar todos juntos el curso de milagros. No como una especialista en el curso de milagros, porque realmente no lo era, pero siempre pienso que todos unidos pues es más bonito, ¿no?, ese compartir. Y comencé a practicar las lecciones y realmente yo sentía que había una transformación, que es una gran reprogramación, ¿no? Tirar todo lo que tienes, ¿no?, todos esos conceptos que tienes de la vida, todo eso que consideras que de una cierta manera, para darte cuenta de que está todo creado por la mente, ¿no?, y que solamente cuando tú sientes esa paz interior es cuando estás conectada con tu ser y con el amor y con Dios. Cuando tú estás desde el miedo, desde la inseguridad, desde el juicio, no es la mente de Dios, es la mente egoica. Entonces, el pararte en cada momento que tienes esas experiencias y ser capaz de disociarte y verlo de una manera distinta, pues te hace vivir una vida muy diferente a la que has vivido hasta ahora, ¿no? Dejamos de entrar en ese sufrimiento constante de cada cosa que nos ocurre para darnos cuenta de que la vida nos está hablando de todo lo que hay dentro de nosotros y que es una forma de tú poder sacar y trascender esos pensamientos que hay en ti. Bueno, pues que están basados en tus creencias, en cómo te han educado, en cómo has crecido y, bueno, pues un poco en todo lo que has vivido en tu día a día, ¿no? Y para mí eso es realmente un curso de milagros, es una reprogramación, es una filosofía de vida y el practicarlo el día a día con todas las cosas cotidianas de tu vida te hace vivir la vida fuera de ese sufrimiento que hay un porcentaje muy alto del mundo que vive ahí, ¿no? Vive atrapado en ese sueño y en esa matriz que no nos permite ser felices. Y bueno, resumir así un poquito, pues eso es lo que es para mí el curso de milagros. Doy la palabra a Magda para que pueda también ella compartir con nosotros qué es para ella. Gracias, Emma. Bueno, pues yo soy Magdalena López y me dedico a acompañar a mujeres soñadoras a manifestar una vida llena de disfrute, éxito y magia. Me defino como Soul Alchemist Coach, o sea, una alquimista del alma, y bueno, acompaño a través de la conexión con los seres superiores de conciencia, exactamente con los registros akáshicos y distintas herramientas que he ido adquiriendo en mi largo recorrido dentro del desarrollo personal y espiritual. Y para mí el curso de milagros llegó, yo creo que hace más de 11 años a mí, la primera vez que compré el libro, y lo tuve ahí en la estantería porque todo el mundo hablaba de él, pero yo empezaba a leerlo, lo tengo exactamente aquí conmigo, y yo decía, ¿pero qué es esto? Además, bueno, yo vengo de una familia que también ha sido muy católica, y claro, como el libro, el curso de milagros está escrito desde ese vocabulario tan... hablando de Dios, de Cristo, pues para mí me rechinaba muchísimo porque, pues como dice Emma, que ella tuvo un momento de esos de ¿por qué Dios me ha traído esta situación? Pues yo la tuve igualmente, yo no entendía que si Dios tanto era tanta paz, tanto amor, que hubiese tanto sufrimiento y tanto dolor en el mundo, ¿no? Y tuve pues también ese momento de quiebre con la religión católica. Y claro, cuando llegó el libro a mí, pues yo no podía por dónde cogerlo, pero yo decía, pero Dios, ¿pero qué es esto? No puede ser. Y tuve que romper muchísimos juicios, muchísimas estructuras mentales para poder abrirme a lo que habla el curso de milagros entre líneas. Exactamente, el curso de milagros, como la Biblia, para mí son libros con una sabiduría física cuántica. Entonces, en el momento en el que dejamos a un lado
todas esas estructuras mentales, esos juicios que nos hacen pensar de una forma y hacia una dirección, en el momento en el que nos abrimos a percibir el libro desde otro punto de vista, entonces la magia se da, ¿no? Y eso, bueno, pues no tiene precio. No tiene precio porque al final lo que hace tanto la Biblia como el curso de milagros, como cualquier otra terapia o cualquier otra filosofía que queramos abrazar, es encontrar una nueva perspectiva a nuestra vida. Y eso es lo que hace la magia, el cambio de percepción, el cambio de pensar, el en vez de estar mirando hacia un lado, hacernos distintas preguntas que nos hagan mirar hacia otro. Y ahí es cuando esa magia y ese cambio dentro se da y se proyecta en el exterior. Gracias. Muchísimas gracias, Emma Esteban y Magdalena López, grandes amigas aquí reunidos todos en este seminario internacional. Gracias por su tiempo, gracias por agendar esta fecha tan especial para todos los que estén viendo y están viendo esta presentación. Y sobre todo sobre este tema tan trascendental. Hablábamos de un curso de milagros y cómo llegó a nuestras vidas, ¿verdad? En el caso de Emma, en el caso de Magdalena, quizás un poco más distante de lo que es el credo católico o cristiano, si bien es cierto, nuestra cultura hispanoamericana es una cultura, digamos que en su historia hay un arraigo del mensaje del catolicismo, sin embargo también se asocia ese mensaje a un proceso de... en donde la persona siente mucha culpa, siente mucho miedo por el castigo divino, y claro, y es el lenguaje clásico de las religiones. Sin embargo, Jesús, a través de este mensaje de un curso de milagros, viene a desmitificar ese enfoque de su vida, y lo hace tan magistralmente durante todo el transcurso del libro. El libro está compuesto, el libro de un curso de milagros está compuesto por tres grandes capítulos: el libro de texto, el libro de ejercicios y el libro del maestro. El libro de texto se expone la base teórica que sustenta el curso, es un método de enseñanza y es un mensaje circular que siempre está en constante repetición por diferentes formas de lo que vamos a recordar ahora en este seminario. No estamos separados, no existe la dualidad, estamos viviendo en un mundo de ilusión, donde generalmente prima el sistema de pensamiento dualista generado por el ego, una energía separada del amor, opuesta al amor, y que nuestra esencia está íntimamente ligada a lo que es la energía del amor incondicional, que es de la fuente, el Creador, Dios, Espíritu Santo, Jesús, etc. Entonces, este libro de Un Curso de Milagros, en su primera parte, el libro de texto, nos enseña a reprogramarnos. Primero, a reconocer qué naturaleza divina tenemos, quiénes somos, qué energías están dentro de nosotros, qué rol jugamos nosotros dentro de todo el universo, cuál es nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo, con Jesús, y también cuál es nuestra relación con el próximo, o como dice Un Curso de Milagros, el hermano o tu hermana. Es decir, toda persona que se te presenta en tu vida es tu próximo, y también, como nos le enseña la espiritualidad de Oriente, vienes a constituir un espejo. ¿Por qué es un espejo? A veces nos hemos puesto a preguntarnos ¿por qué se le llama espejo? Es justamente porque somos idénticos, porque correspondemos a la misma naturaleza, finalidad y propósito de existencia. Y desde una mirada cuántica, que la nueva espiritualidad en este siglo XXI, donde la ciencia confirma lo que ya los maestros espirituales estaban enseñando siglos atrás, tanto de Oriente y de Occidente, existe una resonancia cuántica.
no hay persona, no hay actividad, no hay situación de la vida que llegue a tu existencia en este aquí y ahora, en esta existencia, en este momento presente, si es que no es atraído por una vibración correspondiente, sea que nos guste o que no nos guste. Todo tiene un propósito para la evolución. Entonces, nuestra misión en este caminar de la vida, en este caminar de la evolución, consiste justamente en eso. Es como vivir en un juego electrónico, donde nosotros somos los personajes de este juego y vamos saltando etapas y pruebas. Y a medida que vamos atravesando estas pruebas, vamos superándolas, vamos adquiriendo más desarrollo de facultades internas, más potencialidades que nos permitan cumplir mejor siguientes misiones. Y así pasaremos de etapa a etapa. Pero teniendo en cuenta que esta repotenciación del ser humano obedece a que nosotros interioricemos estos mensajes cuánticos o espirituales, como es el caso de un curso de milagros. En realidad, hablar de un curso de milagros es hablar de toda la espiritualidad. Si tú revisas algunos términos de un curso de milagros, está hablando de la ciencia cuántica, de la física cuántica, te está hablando de la espiritualidad, lo que nos decía Buda, lo que nos dice el hinduismo, etcétera, tantos y tantos libros sagrados, y entonces nos damos cuenta de que la verdad es una sola. Pero lo maravilloso de un curso de milagros es que tiene también una segunda parte que se llama un libro de ejercicios. Este libro de ejercicios es una forma práctica de cómo descargarnos esta nueva forma de vivir, esta nueva forma de pensar, de sentir y de trabajar nuestras emociones humanas. Este libro de ejercicios, la segunda parte del curso de milagros, el libro azul, consta de 365 ejercicios, uno al día, a través del cual empezamos a reprogramar nuestra mente. Y el ejercicio número uno nos habla de que nada externo fuera de mí existe. Nada de lo que está fuera de mí es real. Entonces, ¿qué es lo único real? Lo que está dentro de mí, mi alma, mi energía. Y a manera de kindergarten o nido o jardín, como si fuésemos pequeños estudiantes, el mensaje espiritual de un curso de milagros nos va guiando día tras día. Empezamos a observar la silla, la mesa, la pared, la puerta, el vehículo, la cocina, y vamos reprogramando. Vemos que son solamente figuras, creaciones por una mente que las observa, pero que no tienen existencia real, que son proyecciones de nuestro interior. Y en ese sentido, un curso de milagros nos empieza a manera de ejercicio, así como quien practica karate o kung fu o algún tipo de arte marcial o algún tipo de arte o especialidad, pues, como se dice, la práctica hace al maestro. Y paso a paso, de la forma más simple, de la forma de observación y luego de reprogramación mental, vamos a ir aplicándolo a nuestra vida diaria. Y eso quiere decir que el mensaje de un curso de milagros es una reprogramación mental. Ahora la neurociencia ya nos habla de que somos seres de hábitos y podemos cambiar buenos hábitos que van a trasladar o van a erradicar malos hábitos de conducta. Podemos construir la vida que queramos. Podemos conseguir los objetivos, los sueños, las finalidades, los propósitos que nosotros desarrollemos para nuestra vida. Pero para eso se necesita crear nuevas conexiones neuronales. Ya la neurociencia nos habla de que nuestro sistema de decisiones se basa en un 95% en ese poderoso mundo subconsciente. Ya no estamos hablando de metafísica, ya no estamos hablando de algo esotérico solamente.
sino que ya la ciencia ha descubierto y ha comprobado a través de métodos científicos que los seres humanos actuamos por costumbre y cada decisión que tomamos tiene que ver con un conjunto de creencias. Y esas creencias están en ese aspecto intangible, invisible de nuestro ser. Aquello que se le llama el mundo subconsciente. Aquella base del iceberg que está debajo del mar, que no lo vemos a simple vista, pero que sentimos sus reacciones, sentimos sus efectos a través de las tomas de decisiones en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando un curso de milagros nos dice que estamos viviendo en una ilusión, en un sueño, llamémosle Matrix, como la famosa película de Hollywood, que perfectamente refleja cómo es que a través del personaje Neo podemos nosotros disociarnos de esa realidad, salir de esa cultura materialista y poder ver, primero ver cuál es nuestra verdadera naturaleza. Segundo, contactar, conectar con nuestra verdadera misión o propósito de vida. Y tercero, ayudar a transformar la vida de nuestros compañeros y compañeras en lenguaje de un curso de milagros, hermanos y hermanas. Entonces, este es un videojuego. Nuestra existencia es un juego. Solamente que hay que saber jugarlo. Pero alguien me diría, pero amado, ¿y entonces qué es lo que vendría a solucionar esta situación? Entonces tendríamos que morirnos todos. No necesariamente. El venir aquí tiene un propósito, una finalidad mayor, una teleología que es la evolución. Y este es como un campo de entrenamiento. Y nuestras almas o espíritus, como quieras llamarlo, hemos venido a encarnar y hemos venido no una, sino cientos o hasta miles de veces en reencarnaciones. Y para ello tenemos que venir a experimentar esta naturaleza y emociones humanas, a sentir el apego, a sentir de repente la evolución de nuestras emociones y a trascenderlas, sabiendo que existen en un plano de tercera dimensión, pero que nos corresponde vivir desde una conciencia mayor de quinta dimensión o superiores. Entonces, aquí lo que hemos venido a hacer es a entrenar, es un campo de entrenamiento en formato juego, en formato juego electrónico. Entonces, ¿cuál va a ser la herramienta para salir de este juego, de este laberinto en que nos hemos metido, que se llama encarnación o vida? Pues hay unas guías, y esa guía, una de las guías más importantes y más completa y más simple a la vez, es un curso de milagros. Muchos me preguntan, amado, pero curso de milagros es complejo, yo lo leo, no puedo terminar la primera página o el primer capítulo o el primer tomo. Efectivamente, así es al inicio, porque existen las famosas resistencias. Las resistencias son las energías que nuestro propio subconsciente está generando para evitar el acceso a esta información. Es una información de libertad, es una información liberadora. Y esta energía nueva va a hacer que cuando tú la asimiles en tu práctica, sea en el libro de ejercicios, a través de tus ejercicios diarios, te empieces a reprogramar. Nuevas conexiones neuronales se van a dar en tu cerebro. Las neuronas, que son tus células nerviosas, van a empezar a hacer nuevas conexiones neuronales a través de las dendritas, generándose la sinapsis, que es la nueva conexión de energía que te va a permitir sacudirte, liberarte de las creencias subconscientes que te limitan. Hay muchas personas que tienen diferentes pruebas. Salud, existencial, pareja, dinero, lo que fuere, pero en realidad somos seres de luz. Somos, como se dice desde la espiritualidad, somos dioses y diosas. Es decir, nos corresponde la misma naturaleza de la fuente y todos somos iguales. Y cada uno ha venido a experimentar una película o un videojuego o un laberinto distinto. Pero no por eso nos hace mayor valor a unos que a otros.
todos tenemos igual valor ante el Padre y todos tenemos igual esencia y energía divina. Entonces, este juego de la vida se va a hacer mucho más transitable y vamos a salir rápida y exitosamente a través de esta herramienta que se llama Un Curso de Milagros. Y luego la tercera parte de este famoso libro azul es el famoso libro del maestro. Aquellos quienes ya pasaron por este ejercicio diario de los 365 días, ya están avanzando en su reprogramación cuántica mental, en su vida diaria, y ya están cambiando sus creencias, sus energías, y ya están también manifestando avances en cuanto a sus reacciones frente a las pruebas de la vida, diría yo, los retos del vivir en un sistema dualista regido por el ego. El libro del maestro está recomendado a quienes desean alcanzar la maestría de un curso de milagros. Ahora, ¿quién es el maestro de Dios? También un curso de milagros aquí lo señala. Maestro de Dios es todo aquel que de una u otra forma llega a este curso. Todos los seres humanos, todos los hijos de Dios, todos estamos llamados a asimilar este mensaje, a hacerlo nuestro, a experimentarlo a cada instante de nuestra existencia, disociándonos de las emociones humanas, transmutando las energías de las emociones humanas y poder también proyectar y manifestar una nueva forma de vivir. Un curso de milagros es maravilloso, nos habla de muchísimos principios, categorías nuevos. Uno de ellos, por ejemplo, es el no juicio. Porque cuando nosotros acusamos o enjuiciamos a una persona, sea porque sea más baja que nosotros, más alta que nosotros, más rica que nosotros, menos rica que nosotros, más talentosa, entre comillas, o menos talentosa, o que procede de tal lugar, o es de tal otro, o vive aquí, o vive allá, o tiene su cuenta bancaria más grande que nosotros, o menos que nosotros. Todo ese tipo de clasificación de las personas hace que justamente el ego, colándose a través de esos juicios y prejuicios, genere esa energía de distorsión, de sombras y de baja vibración. Entonces genera lo que se conoce la competencia, se genera la envidia, se genera el resentimiento, el rencor, el juicio y luego la culpa también, porque el ego domina muy bien su escenario. Estamos, como diría alguien, estamos viviendo en territorio del ego. La tercera dimensión está regido por un sistema dualista, separado, competitivo, egoísta, enjuiciador hacia afuera y culpador hacia adentro. ¿Y cuántas personas viven amargadas, resentidas, rencorosas, en bucles? ¿Y cuándo aparecen esos bucles? Son pensamientos repetitivos. Cuando estás haciendo algo, de repente estás cocinando, de repente estás caminando, de repente estás yendo a comprar, de repente estás conduciendo el vehículo, y tu mente egoica no para de hablar. No puedes controlarla. Y eso significa que y cuando tú te das cuenta de eso, te disocias de ese momento y te pones en un modo observador a ver, a sentir tus emociones, cómo se van disparando frente a la información de pensamientos, recuerdos, estrés, preocupaciones al futuro, resentimientos y rencores del pasado, no estás viviendo en tu momento presente, no estás en tu momento santo, eterno, aquí y ahora. Y estás conectado con esas emociones y te reenganchas a lo que te hicieron, a lo que tu papá de repente te castigó cuando eras niño o niña, o tu hermano que lo que te hizo, o la pareja uno, o la pareja dos, o toda la existencia que hemos tenido, o el jefe, o el cliente que no me pagó, o el compañero, o la compañera. Todos esos pensamientos, esas lluvias de ideas tóxicas, provenientes de esa energía de separación del ego, es justamente lo que nos ata más a esa matrix de tercera dimensión.
Realmente es un estado infernal, es un infierno cuando se vive así. Entonces, quienes logran salir de esa esfera oscura y negra, turbia, y esa energía de baja vibración, ¿quién logra salir? Aquel que despierta. Y eso me recuerda mucho lo que decía Platón en el mito de la caverna. Cuando Platón hablaba en sus famosas obras, que había un grupo de humanos que estaban encadenados, presos dentro de una caverna, y solamente veían, a pesar de las sombras, una breve sombras, penumbra, que entraba a través del haz, un haz de luz, a través de las rocas en esa cueva, la caverna. Y pensaban que la existencia, la verdad, el mundo real, eran las sombras proyectadas. Pasaba un perrito por afuera de la cueva y el sol hacía a través de ese pequeño haz de luz que se proyectara dentro de la caverna esa sombra de ese perrito, o ese humano, o ese niño, o esa águila volando en el cielo, pero se proyectaba a modo de sombra y distorsionada. Entonces, la gente que vivía en la caverna pensaba que solamente eso era la realidad y ese era su mundo. Sin embargo, uno de ellos se liberó. Uno de ellos, una de las personas que estaban ahí dentro de la caverna, pudo sacudirse, pudo liberarse y salir y buscar la luz. Cuando buscó la luz, dijo, esto no puede seguir así. Yo quiero ver qué hay más allá que esto. ¿De dónde proviene esta luz? Esta luz me da paz. Esta luz me da seguridad. Esta luz me da sabiduría. Esta luz me da certeza. Deseo conocer más sobre esta luz. ¿Qué hay más allá de este pequeño haz de luz? Me encanta esta luz. Entonces, cuando empieza ese ser humano a escudriñar y a escarbar las rocas, empieza a abrir más y más y más la fuente de luz y a proyectarse más luz dentro de la caverna. Y es cuando él logra salir y ve un mundo verdadero, un mundo de colores, formas, figuras, nunca antes vistas por él ni por los suyos dentro de la caverna. Habían vivido un engaño y estaban en una ilusión permanente. Estaban dormidos. Un curso de milagros habla del despertar de los seres humanos, del despertar de la conciencia. Y entonces, ahí estoy haciendo este símil porque la sociedad y las personas, todos nosotros nos hemos creído el cuento de la caverna, de vivir en este mundo matricial, regido, primado, gobernado por una energía que se llama el ego, que es eminentemente separatista, a tal extremo de no reconocer que venimos de una fuente divina, que somos de una naturaleza divina, que somos iguales, todos, absolutamente todos. Da igual la cantidad, la forma, el lugar de donde vienes o vives, da igual, porque eso no es relevante. El ego, el sistema dualista del ego, lo que propicia es el especialismo. Lo que propicia es las relaciones especiales. Y eso lo cultiva, por ejemplo, en el campo de las relaciones de pareja a través de las películas de Hollywood o las telenovelas, ¿no? La relación especial. Amo solamente a una persona, mi pareja, hasta el fin del mundo y hasta el fin de la vida. Sin embargo, ya seguramente nuestra querida, maravillosa Emma Esteban nos va a hablar ahora también sobre el enfoque de un curso en milagros y las relaciones de pareja en cuanto a las relaciones santas y las relaciones especiales, etc. Entonces, este tema del pensamiento egoico dualista del ego se filtra como un cáncer por todo lado. La competencia en el colegio, la competencia laboral, la competencia social, hasta en los hermanos y hermanas. Desde niños y niñas,
el ego se filtraba en la mesa de la casa. Competíamos por quién era más cercano a papá o a mamá, o entre los hermanos, quién competía por ganarse el amor de papá o de mamá o de los dos. ¿Quién competía por ser el más listo o lista? ¿Quién competía por sacar mejores notas? Y luego más grandes, por ganar más dinero, ¿no? O por llevar a papá o a mamá de viaje a más y más lugares que los otros hermanos, etcétera. Cualquier sistema de competencia implica una separación y una confrontación, y eso es manifestación del ego total. El ego siempre va a requerir un reconocimiento, siempre va a estar comparando, siempre va a estar midiendo. Me hicieron, no me hicieron, fíjate lo que me hizo fulanita, sutanita, menganita, o lo que fuere. Cuando nosotros tomamos conciencia de que hay ese tipo de pensamientos, alerta, porque se infiltra muy sutilmente el pensamiento egoico. Y luego ahí estamos también acusando y enjuiciando. Entonces, ¿qué hacer frente a toda esta circunstancia? ¿Cómo podemos vivir acorde a esta nueva enseñanza, acorde a este nuevo enfoque de vida? ¿Cómo podemos salir de esa energía estancada del resentimiento, del rencor, de la competencia, que todo eso se resume como miedo? La energía del ego en esta matrix tridimensional, tercera dimensión, se reduce a una sola variable, que es la madre del cordero de la oscuridad, que es el miedo. Cuando nosotros sentimos amor incondicional hacia nosotros, hacia el universo y hacia todas las personas, seres humanos, independientemente de cómo actúen con nosotros, cómo respondan a nosotros. Por eso se llama amor incondicional. Estaremos vibrando en la energía de ese amor, de esa fuente, de esa divinidad, y estaremos cumpliendo lo que nos dice el mensaje de nuestro hermano mayor Jesús. Un curso de milagros es un plan de estudios para aquellos que buscan despertar y ver la vida de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Desde el amor incondicional. Y eso implica no juicio hacia afuera, no culpa hacia adentro. Porque además hay mecanismos a través de los cuales nosotros estamos viviendo en esta matrix tercera dimensión dualista. Ya lo vamos a ver en una diapositiva que voy a compartir en unos instantes, cómo es que se interactúa, cómo es que se dan estas circunstancias hasta ahora que se ha estado viviendo, y cómo debe ser la nueva era, cómo debe ser el nuevo paradigma, cómo debe ser la nueva cosmovisión. Un curso de milagros, también es importante aclarar, precisar, que no es una religión. No pretende serlo, es un mensaje de evolución transversal. El mensaje de un curso de milagros va a toda la humanidad, a todo ser humano. No es un curso de magia para satisfacer las necesidades del ego. No es un curso de magia para tener más dinero, o para ser más apuesto o más bella. No es un curso de magia para generar más likes o más seguidores, o más fama o éxito. Nada de eso. Al contrario, un curso de milagros, como todas las enseñanzas espirituales, es todo lo opuesto. Un curso de milagros no es un curso más de desarrollo personal. No tiene que ver con alguna religión. No es un método para conseguir la felicidad, porque ya eres feliz, ya eres completo, no necesitas nada. Y eres perfecto y perfecta. No es un manual de comportamiento amoroso tampoco. Son verdades absolutas del universo, canalizadas por la mente espiritual,
este caso de nuestro Maestro Jesús. No es un sistema de nuevas creencias. No es un sistema de manipulación a los demás. Y, por último, un curso de milagros no es difícil. Aparentemente, el primer contacto con un curso de milagros se da a través de la lectura del libro, pero yo personalmente recomiendo que las personas que quieran acceder a ir conociendo, asimilando y practicando un curso de milagros, escuchen vídeos, escuchen experiencias, escuchen audiolibros que les permita ir asimilando, y el mensaje va a ser tan perfecto que va a ayudar a cada persona en lo que necesita en su vida para transformarla en ese momento. Solo parece difícil, no es nada difícil, solo parece difícil a quienes no desean practicarlo. Obviamente están las famosas resistencias. El curso de milagros, el libro azul, llegará a tu vida cuando estés listo, en formato impreso, papel, o en formato videoconferencia, podcast, como fuere. Y si este es el momento para que tú escuches y te pique la curiosidad de saber qué más hay detrás de este mensaje, cómo podemos llegar a esta reprogramación, a esta liberación, realmente es una energía de liberación. Entonces ahí es cuando tu alma, tu espíritu, conectará con ese mensaje y empezarás a ver cuán mágico es en tu transformación personal. Puedes estar en medio de una tormenta increíble, la tormenta más fuerte que hayas podido vivir en tu vida. Sin embargo, a través de este mensaje de luz, de un curso de milagros, asimilándolo y haciéndolo tuyo, a través del no juicio, del no culpa, expiando, entregando todas las emociones que transitas como ser humano hacia esta divinidad para que sea sanado desde su origen, entonces ahí es cuando tú empiezas a estar en el centro de un huracán, donde hay una paz, un equilibrio y una tranquilidad, y puede estar todo moviéndose alrededor tuyo. Puede caerse el mismo sistema social, como seguramente ya lo estarás advirtiendo, que se está cayendo. Esta Matrix también está cayendo ya. Entonces, más que nunca, hoy en día, se requiere de esa convicción, esa firmeza, esa fe de quienes queremos vivir desde un nuevo paradigma evolucionado. Independientemente de las cosas materiales que tengas, independientemente del lugar en donde estés, todo es perfecto. Todo es absolutamente sabio. Entonces nos corresponde agradecer y entregar toda nuestra vida hacia esa divinidad. Por eso escogí esta ponencia que se intitula Espíritu Santo, decide por mí y está hecho. Es porque nosotros hemos venido viviendo en base a nuestra mente egoica, planificando, sistematizando, compitiendo, evaluando, perfecto, nuestro modo creativo, porque somos seres creadores, somos hijos del creador, perfecto, puede fluir, pero sin miedo. Todo depende desde dónde hacemos las cosas, desde dónde creamos, desde dónde tomamos decisiones. Si lo haces desde el reconocimiento de tu divinidad y de tu disfrute y de tu capacidad de goce y disfrutar tu misión, propósito de vida con tus talentos, dones, cualidades y virtudes, pues estarás en armonía con este nuevo paradigma. Entonces, la ponencia que he traído hoy se intitula así, Espíritu Santo decide por mí. Me impactó muchísimo cuando vi en un Instagram de una compañera argentina ese post. Estaba atravesando una prueba muy, pero muy fuerte, la prueba más grande de toda mi vida, y me impactó ese post. Prácticamente llegó hacia mí en el momento adecuado. Entonces, cuando empecé a practicar esta especie de mantra
o decreto, como quieras llamarlo, Espíritu Santo, decide por mí. Cada vez que en mi mente se metía la cantidad de ideas, preocupaciones por los retos de estas situaciones, empecé poco a poco a sentir una paz en mí y a estar en el centro de una tormenta o un huracán. Y esto es increíblemente maravilloso, porque un curso de milagros lo que hace es ayudarte a centrarte y a encontrar tu paz. No hay nada mejor, no hay mayor placer, mayor beneficio, mayor circunstancia, forma de vivir que estar en paz. Y estar en paz significa estar en paz hacia adentro y estar en paz hacia afuera. Es la mayor bendición, el mayor estatus de vida que podríamos pensar y desear. ¿No te ha pasado que muchas veces en las circunstancias de tu vida anterior has tenido cantidad de dinero, cantidad de circunstancias, viajes, reconocimientos, éxitos, y sin embargo no estabas en paz? El ego siempre hace que nada esté bien, que nada te satisfaga, que ya te compraste el coche de carrera o el coche último modelo o la casa de tus sueños y siempre vas a querer más y más y más. O encuentras un vacío, tienes el trabajo que habías querido tanto, estás viviendo las vacaciones en el lugar que querías y de pronto encuentras un vacío existencial. Ese vacío existencial te da remordimiento, te da escalofríos, te pone nervioso, nerviosa, no te da paz. Ahí deberían empezar a prenderse luces rojas y alarmas, como salen en las películas. Alerta. O sea, si puedes percibir, si puedes disociarte de esa experiencia humana y darte cuenta que estás fuera de tu paz, es porque está ingresando la energía del ego. Entonces, gracias a este mecanismo, gracias a estas enseñanzas de un curso de milagros, es increíblemente maravilloso cómo puedes encontrar la paz en circunstancias donde antes ni siquiera se te hubiese ocurrido o hubieses podido imaginar. Y entonces te das cuenta que siempre estás guiado y guiada, que siempre estás sostenido y sostenida, que siempre estás acompañado, nunca estás ni estarás solo o sola. La paz hacia adentro y la paz hacia afuera es fundamental para vivir. Y esto hay que experimentarlo cada uno. Y cuando lo experimentes, cuando atravieses esas situaciones de crisis, de catástrofe, justamente lo que yo siempre decía, catástrofe, catastro es prueba de la fe. Eso significa catástrofe. Entonces, es la misma energía de la evolución, de la vida, que te pone a prueba. Entonces, esa circunstancia es lo que nos va a permitir ir avanzando en nuestro camino. Espíritu Santo decide por mí. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco. ¿Por qué ponemos nuestra existencia en manos del Espíritu Santo? ¿Por qué ponemos nuestra existencia en manos del Espíritu Santo? Esta es la ponencia que traemos hoy día. Está siendo organizado por Liga Internacional de Líderes. Y hoy estamos aquí en seminario de un curso de milagros. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí y está hecho. Suficiente. Olvídate el cómo, cuándo, cómo, en qué forma, en qué momento. Entrega tu conciencia, tu energía, tu alma, tu corazón, como quieras llamarlo, a esta energía de la divinidad. Espíritu Santo decide por mí.
Y cuando los pensamientos de ataque del sistema egoico, dualista, separatista, competitivo, en fin, inconforme, te acechen, sigue decretando esta frase liberadora, que es importantísima. Te va a dar la paz y la transformación, y vas a poder ver lo trascendente, y vas a desechar lo intrascendente. Aquí lo que estamos haciendo es entregar nuestra existencia, nuestros momentos, cada instante a la divinidad. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el Espíritu Santo es parte de lo que llamamos creador, fuente, origen, Dios. Y es un intermediario, además. Un curso de milagros también nos enseña que cuando tenemos problemas, crisis, catástrofes, en fin, retos en la vida, lo que tenemos que hacer es entregar esas emociones y esos retos al Espíritu Santo a través de lo que se le llama el proceso de la expiación. Expío este miedo, expío este dolor, expío estos celos, expío esta competencia, expío este rencor, expío este resentimiento, lo que fuere. Todo lo que no te guste de tu vida, entrégalo. Se llama proceso de expiación, que ya lo va a desarrollar también muy bien en unos momentos. Entonces, el vivir cada instante entregando las decisiones es totalmente mágico y transformador. ¿Y por qué hacemos esto? Porque las decisiones del Espíritu Santo reflejan lo que Dios sabe acerca de ti. Y ante esa luz, cualquier clase de error es imposible. Entonces, ¿qué mayor certeza la de nosotros de poder vivir minimizando o eliminando todo tipo de error espiritual, todo tipo de error cuántico, todo tipo de error de percepción, que decir, Espíritu Santo, decide por mí, toma el control de mis decisiones, y esto va a generar que haya nuevas sincronías, que haya nuevas personas, o haya un cambio en la actitud de las personas y de las circunstancias, y todo se va a ir acumulando y todo se va a ir alineando al verdadero propósito de tu existencia, que es la evolución aquí. Las decisiones del Espíritu Santo reflejan lo que Dios sabe acerca de ti, y ante esa luz, cualquier clase de error es imposible. En un curso de milagros, capítulo 14, sección 3, nos habla de la decisión en favor de la inocencia. ¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber? Cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se encuentra el conocimiento. Aprende de su sabiduría y de su amor y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas. Pues al hacerlo, decides por ellos y por ti. La mente egoica siempre trata de querer tener el control. Cuando tú sueltas el control y fluyes con el espíritu, con la energía de la divinidad, en este caso llamado Espíritu Santo, lo que hacemos es desechar nuestro ego, vaciar nuestro, como si fuésemos una vasija, vaciamos nuestra vasija y la energía de esa vasija ya no va a estar con esa naturaleza del ego, sino con la energía del amor incondicional, confiando plenamente que el Creador, la Divinidad, Espíritu Santo, como quieras llamarlo, va a estar a cargo del control de tu vida, va a dirigir tus designios, vas a confiar plenamente. Y eso es maravilloso, porque vas a empezar a manifestar en tu vida nuevas circunstancias,
Primero que vas a cambiar la percepción de las cosas en tu entorno, de las situaciones, de las personas. Segundo, que vas a estar más alineado a tu propósito de evolución, de luz. Tercero, que vas a dejar de preocuparte y enjuiciar hacia afuera y de culparte hacia adentro. Así que esta es justamente, este es el mensaje que traemos en este momento de la ponencia. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí y está hecho. Esto es totalmente transformador en cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier momento. A la hora que te despiertes, decrétalo. A la hora que te acuestas a dormir, decrétalo. A la hora que vas a ir a una reunión, decrétalo. Si piensas, sientes emociones del ego, sientes miedo, sientes inconformidad, sientes que no tienes paz, es el momento preciso para entregar todo esto al Espíritu Santo que decida por ti. El ego analiza, el ego compara, el ego mide, compara, analiza. El espíritu acepta, y mucho más cuando acepta que ponemos todo en manos de la divinidad. El Espíritu Santo, por su propia iniciativa, ocupará toda mente que de esta manera le haga sitio. Tenemos que hacer sitio a la luz, sitio a la divinidad en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones. Espíritu Santo, decide por mí en todas las áreas de mi vida. Estoy entregando toda mi existencia a tu propósito mayor. Tú me llevarás a circunstancias, situaciones, lugares, reuniones, personas que ayudarán a construir este nuevo y maravilloso mundo, nueva y maravillosa humanidad. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Me haré a un lado y dejaré que Él, Espíritu Santo, me muestre el camino. Para eso tienes que estar en paz y atento a las señales. La divinidad, el Espíritu Santo, te va a mostrar. Te va a saltar un vídeo, te va a saltar un post, vas a ver un libro, vas a ir a una reunión y vas a empezar a conversar sobre tal tema u otro. Todo te va a ir ayudando hacia ese despertar de tu conciencia, pero tienes que declararlo y decretarlo en la mañana, en la noche y cuando él sea necesario. Cuando sientas que estás fuera de tu paz, de tu centro, cuando sientas que quieres controlarlo todo, cuando sientas que tienes miedo, cuando sientas que tienes caos o estrés, todo eso es ego, absolutamente todo eso es ego. Espíritu Santo, decide por mí. Aquellos que aceptan el propósito del Espíritu Santo como su propósito, fíjate qué importante, aceptar el propósito del Espíritu Santo como mi propósito, comparten también la visión del Espíritu Santo y lo que le permite a él ver y irradiar su propósito desde cada altar es algo tan suyo, como, tan tuyo como suyo. Es fundamental, es vivir una nueva tierra, es bajar el cielo a la tierra, como se dice. El Espíritu Santo no ve el cuerpo como lo ves tú, porque sabe que la única realidad de cualquier cosa es el servicio que le presta a Dios o a la divinidad en favor de la función que Él le asigna. Todo lo material que tenemos aquí en este plano físico de la tercera dimensión, ¿vale? Estamos viviendo el juego. Estamos transitando el juego. El laberinto, el viaje, el sueño, la película, como quieras llamarlo. Sin embargo, desde una nueva concepción, visión y energía. El milagro percibe todo tal como es.
Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente. La percepción es cómo nosotros vemos lo que pasa alrededor de nosotros. Todo lo que viene a través de nuestros sentidos y emitimos un juicio. Si este juicio es condenatorio, separatista, de crítica, de comparación, hacia afuera o hacia adentro de nosotros, pues saber reconocer que está ahí la energía del ego. Entonces lo que tenemos que hacer es expiar esas emociones, expiar esas situaciones, cancelar esas percepciones falsas, cancelado y descreado. Entonces podrá aparecer lo que se conoce como el milagro, que es una nueva forma de ver las cosas. El milagro percibe todo tal como es, sin juicio. Sin juicio. Entregarle, cuando tienes un problema, cuando tienes una circunstancia de reto, una catástrofe, una crisis, lo que sea, puedes entregarle ello al Espíritu Santo para que Él lo resuelva por ti. Y esto significa que quieres que se resuelva, mas no entregárselo a fin de resolverlo por tu cuenta y sin su ayuda. Es decir, que el problema siga pendiente y sin resolver, haciendo así que pueda seguir dando lugar a más injusticias y ataques. La mejor forma de resolver una crisis, una situación de reto en tu vida, o un problema, como quieras llamarlo, podemos ponerle muchos nombres a las pruebas, retos, problemas, crisis, catástrofes, etc. Tienes dos formas de solucionarlo. Uno a través de tu mente pequeñita, egoica, que está despertando, y otra elevándolo a una mente superior, a una conciencia superior, que es la de la divinidad a través del Espíritu Santo. ¿Cuál crees que sea más eficaz para resolver el problema, crisis, circunstancia, lo que fuere, desde su origen? Evidentemente, quien tiene más probabilidad de resolverlo todo desde su origen, y hablamos de resolverlo a cabalidad, sanando y saneándose toda la circunstancia y a todos los implicados e implicadas, es justamente elevando y entregando toda esta situación al Espíritu Santo para que la resuelva por ti. Hay dos formas que creamos. La creación de Dios viene del pensamiento de Dios Padre, origen, pasa por, en este caso, un curso milagro nos habla de su Hijo Jesucristo. Y luego vienen las creaciones, en la mente de las creaciones el pensamiento pasa a la mente del Hijo y a la mente del Creador, cielo, eternidad. Eso es una energía piramidal, desde arriba hacia abajo, con una sola esencia, naturaleza y circuito. Sin embargo, cuando creamos desde el ego, fabricamos, eso se le dice, al ego se le dice que fabrica, no crea. Tenemos un tomador de decisiones, que es una causa. Y luego hay una mente ego que proyecta. Esta mente ego proyecta. Por eso se dice que nosotros creamos nuestra vida desde nuestras creencias subconscientes, limitantes o empoderantes, pero como mayormente los seres humanos tienen gran cantidad de creencias subconscientes limitantes, entonces se proyectan, se manifiestan en la vida situaciones de conflicto, situaciones de desazón, situaciones de inconformidad, situaciones de vacíos existenciales. Todo eso manifiesta en el mundo físico la separación de cuerpos físicos, situaciones, etc. Todo eso se traduce en efectos en el espacio-tiempo.
Pero cuando viene esto, esta etapa de la fenomenología, los fenómenos, las circunstancias que nos prueban, que nos sacan de nuestro centro, que no nos dan paz, lo que podemos hacer nosotros es justamente, en esta flecha azul ascendente, hacer el proceso de la expiación. Yo entrego todo al Espíritu Santo, perdonándome, y rompemos el bucle de la retroalimentación de la culpa que es propia de la mente egoica. El ego se alimenta de tus energías. Está alimentándose de tu estrés, de tu culpa, de tu miedo, de tu rencor, de tu resentimiento. El ego va fabricando situaciones a través de ideas, pensamientos, recuerdos, estrés, imaginaciones. Esa es la fábrica del ego. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado así? Resultado, la energía por los suelos, situaciones de muchos problemas, situaciones de conflictos, de dolor. Pero cuando entregamos toda la circunstancia, a pesar que sea lo más difícil de nuestra vida, pues lo entregamos en expiación y damos el control de nuestra existencia. Espíritu Santo, decide por mí. Te entrego en expiación toda esta circunstancia, todo este miedo, este estrés, esta culpa, este rencor, este resentimiento, estos celos, esta envidia, etcétera. Toda la energía tóxica del ego que puede estar quitándote tu paz, se lo entregas para que sea sanado desde su origen. Y tú te quedas vaciado, vaciada de toda esa energía tóxica, oscura, egoica. Y vas viviendo paso a paso en el eterno presente, aquí y ahora, cultivando tu energía zen, disfrutando cada instante lo mejor y agradeciendo lo que la vida te da hoy, aquí y ahora, porque es lo único que existe. La realidad no es tu pasado, la realidad no es tu futuro, la realidad, tu vida, transcurre aquí y ahora. Lo que hablaste anoche, lo que conversaste ayer, lo que te reuniste hace una semana, ya no existe, no tiene existencia. La reunión que vas a tener hoy en la noche, mañana, pasado, la próxima semana, no existe. Solamente existe el eterno presente. Y entregándolo a la divinidad, y en el lenguaje de un curso de milagros, expiando las emociones, y entregando el control de tu vida al Espíritu Santo, divinidad. Espíritu Santo, decide en favor de Dios por mí. La paz es lo que vamos a conseguir cuando vivimos de esta forma. La paz es un atributo que se encuentra en ti. No puedes hallarla fuera de ti mismo. El ego, la mente egoica, el pensamiento egoico jamás te va a dar la paz. Jamás. La paz solamente la encuentras dentro de ti y es el mayor tesoro que podemos disfrutar. Es gratis, es ilimitado, es permanente todo el tiempo y te conecta con tu real esencia. Cuando tú meditas, cuando tú conectas con la divinidad a través de muchas técnicas y métodos, ¿qué sientes? Sientes paz, sientes tranquilidad, sientes plenitud, te sientes completo y completa, estás lleno, no tienes ni hambre, ni ansiedad, ni sed, ni calor, ni frío, ni sueño, nada. Estás en un estado zen, un momento de contemplación que inclusive hasta es placentero, muy placentero. Todo eso es la paz. Es tu verdadera, es mi verdadera, es nuestra verdadera esencia. No necesitamos absolutamente de nada más.
La proyección y la percepción. Yo elijo conscientemente corregir mis ideas, mi sistema de percepción. Aquí tenemos el proyector, que la persona, el ser humano, tiene lo que decía yo, las creencias inconscientes. Y luego también siempre va hacia el pasado, culpabilidad y temor, ansiedad. Entonces, el ser humano proyecta lo que pienso acerca de el trabajo, el dinero, la relación de pareja, el disfrute del tiempo libre, viajar. Todo eso está reunido a través de las creencias y valores. Reflejo la imagen, una proyección. Entonces, aquí esto se va materializando. Se va materializando en todo tu mundo. ¿Desde dónde lo hago? Percibo. Cuando yo percibo las circunstancias de la realidad externa, siento miedo o amor. Y luego también hay circunstancias en donde por nuestro sistema de creencias hemos estado condenando, juzgando y respondiendo. O sea, tú condenas o te perdonas. Tú vives desde el ego o desde el Espíritu Santo. Bien. Entonces, nuestra vida, nuestra existencia, tiene mucho que ver con todas nuestras decisiones. Un curso de milagros nos trae esta maravillosa oportunidad para hacer un cambio, un clic muy grande, muy poderoso, y tomar mejores decisiones y poder vivir desde un nuevo estado de conciencia. Entonces, recuerden, amigos y amigas, Espíritu Santo decide por mí y está hecho. Muchas gracias por haberme escuchado y disculpen que me he entretenido un poco más con las diapositivas. Damos pase a nuestras compañeras. A continuación, Enma Esteban, que nos trae también su compartir. Muchas gracias. Adelante, Enma. Gracias, Amado, por todo lo que nos has compartido. Bueno, yo voy a hablaros sobre esta parte tan importante del curso de milagros, que es la expiación. La expiación es... Espiar es deshacer. ¿Y cómo deshacemos? A mí me gusta mucho Marta Salvá, yo sigo a varias personas del curso de milagros que llevan ya mucho tiempo y aprendo mucho de ellas, de la forma que tienen de llevar en práctica lo que es el curso de milagros. Y nos habla de que cuando espiamos, entregamos esa percepción errónea que tenemos sobre lo que vivimos, puesto que todo lo que vivimos es una proyección que está basada en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, cuando entregamos, cuando espiamos, pedimos al Espíritu Santo que haga esa entrega, ¿no? El Espíritu Santo es como si dijéramos ese puente entre nosotros y Dios, la divinidad, y le pedimos que haga esa entrega para que todos esos pensamientos que tenemos sean deshechos, sean disueltos y podamos ver una nueva percepción desde la verdad de Dios, del Creador, de la divinidad, de nuestra realidad, no de la realidad que hemos creado nosotros a través de ese sistema, ¿no? Cuando tenemos pensamientos repetitivos, cuando tenemos pensamientos de ataque, estamos totalmente dominados por el ego. Y ese pensamiento no viene de Dios. Esos pensamientos, para llegar a esos pensamientos de Dios, hay que ir dejando que vaya cayendo todos esos pensamientos que están creados por nosotros, por la mente egoica. Entonces vamos a imaginarnos que nuestros pensamientos son como si dijéramos un muro, hay un muro, ¿no?, con un montón de pensamientos creados por una mente egoica, y detrás de ese muro están los pensamientos de Dios, que esos pensamientos te van a llevar siempre a una paz, a una tranquilidad, a una estabilidad, a experimentar el amor. Cuando estamos desde el miedo, cuando estamos desde la rabia, la angustia, como está comentando Amado también, pues todos esos pensamientos no son pensamientos de Dios. Entonces, ese muro, vamos a través de la expiación, vamos a hacer, esto es simbólico, ¿no?, ese muro vamos a hacer que vaya cayendo para que se vayan disolviendo toda esa serie de pensamientos hasta sentir esa paz interior, que realmente es lo que todos queremos, ¿no? Como bien comentaba Amado, lo que queremos es realmente sentir paz. Ante una discusión que podamos tener con una persona, cada uno va a defender su verdad, cada uno va a verlo desde su punto de vista y desde sus creencias. Pero si tú te paras a pensar,
¿qué es lo que realmente quieres? ¿Tener razón o sentir paz? Esto lo dice el curso de milagros, ¿no? ¿Qué quieres realmente? ¿Tener razón ante esa discusión que estás teniendo o sentir paz? Y realmente no importa quién tenga razón, sino sentir ese estado de paz, ¿no? Y desde ahí de la comprensión de que cada uno lo ve desde su punto de vista, su percepción. Bueno, pues la expiación la podemos practicar de varias maneras. Y podemos practicarla en el momento en el que estamos en una emoción, o sea, una emoción que nos supera, una emoción que decimos, esto es que no puedo más, no puedo más. Estás totalmente metida en el sufrimiento, totalmente metida en la película y quieres salir de ahí. ¿Cómo salimos de ahí? Bien, nos paramos, respiramos, cerramos los ojos y sentimos esa emoción que hay en ese momento. Es importante sentir esa emoción. Y una vez que has sentido esa emoción, siendo consciente de que no tiene nada que ver con lo que tú crees que tiene que ver, esto es muy importante, porque tú crees que estás enfadada con tu pareja, por ejemplo, porque te ha hecho algo, ¿no? Se ha comportado de una determinada manera y a ti te ha molestado, te ha ofendido, te ha dolido su comportamiento. Y tú estás en ese movimiento interno y en ese dolor, estás en el sufrimiento. Cuando tú te paras para expiar esto que estás sintiendo, eres consciente de que esas emociones que te está provocando tu pareja no tiene que ver con lo que tú crees, tiene que ver con ese sistema de pensamiento que tú tienes, con esas vivencias que tú has tenido de atrás, que las estás trayendo en este momento y las estás experimentando. Lo único que hace tu pareja es mostrártelo. Esto lo cuento siempre porque creo que es algo súper importante. Es tu pareja, como puede ser tu hijo, como puede ser tu amigo, tu jefe, tu compañero, cualquier persona que sea a tu alrededor, ¿no? Es una proyección lo que estamos haciendo. Entonces, nos están dando esa oportunidad para que podamos sentir esa emoción y entregarla y poder ver una nueva percepción sobre ella. Ahí nos paramos, sentimos y hacemos ese puente y esa entrega al Espíritu Santo para que lo entregue a Dios, a la conciencia, como tú quieras llamarlo, y podamos ver una nueva percepción sobre eso que estamos viviendo. Eso es cuando estamos en emoción. Pero bueno, durante el día no siempre estamos en emoción. Y podemos practicar la expiación como un método de oración, ¿no? Igual que hay personas que rezan y no tienes por qué rezar cuando tú estás mal, puedes rezar en cualquier momento de tu día, ¿no? En cualquier momento del día, pues tú puedes practicar la expiación sin tener por qué estar en una emoción. Vas expiando todos esos pensamientos que vamos teniendo. Puedes estar haciendo, pues estando cocinando, o puedes estar haciendo deporte, o puedes estar simplemente pues sentada o frente al mar, o bueno, pues en esos ratos del día tú puedes practicar la expiación haciendo esa entrega para que la nueva percepción venga a ti, ¿no? Entregamos todos esos pensamientos que podamos tener repetitivos, porque constantemente estamos siendo repetitivos y pensamientos repetitivos, si tú te paras. Hoy seguramente muchos de los pensamientos que tengas, bueno, seguramente no, seguro que muchos de los pensamientos que estás teniendo en este momento los tuviste ayer y los tuviste antes de ayer y antes de ayer y dices, madre mía, esto parece como la rueda del hámster, ¿no? Que estoy todo el tiempo y venga y dale y dale y dale. Entonces, ¿qué hacemos para soltar esos pensamientos? Porque a veces que es súper agotador. Tener tantos pensamientos repetitivos y pensamientos de ataque es muy, muy agotador. Entonces, utilizamos pues la expiación. A mí me gusta ser práctica y he pensado, bueno, pues a ver, que hagamos un ejercicio para practicarla en este momento y bueno, luego tú puedes este ejercicio hacerlo tantas veces como quieras a lo largo del día. La expiación, hay cuatro tipos de formas de entregar la expiación. Entonces, una es, entrego a la expiación la idea equivocada. La idea equivocada quiere decir la creencia. Es una idea equivocada porque tenemos una creencia sobre algo que está basada en nuestro sistema de pensamiento. Entonces, entrego a la expiación la idea equivocada, ¿vale? Otra es la decisión equivocada. Entrego a la expiación la decisión equivocada. Lo que yo creí que era, y entonces, al decidir que yo me lo he creído, lo estoy experimentando. Cuando yo digo, yo creo que, pues que ahora mismo hay un caos en el planeta. Hay un caos. Con la situación que estamos viviendo, hay un caos. Entonces, yo me creo que hay un caos.
¿Qué experimento? El caos. Por eso, varias personas ante una misma situación lo viven de diferente forma, porque eso que están pensando es diferente lo que piensa uno que lo que piensa el otro. Puede ser una forma diferente y entonces lo va a experimentar de una forma distinta. Entonces, esto es importante, que esta forma de entregar, ¿no?, la decisión equivocada, entregar la expiación a la decisión equivocada. Otra forma es el miedo que tengo. Entrego, expío ese miedo que tengo, ese miedo que estoy experimentando ahora. El miedo nunca es el amor, nunca. O sea, o estás en el miedo o estás en el amor. El miedo realmente nos va a llevar al sufrimiento, a la angustia, al no saber qué hacer en cada momento, a bloquearnos, a quedarnos paralizados, ¿no? Pues entrego este miedo que estoy sintiendo. Y otra forma de expiar también es la culpa. Expío la culpa que siento. Porque la culpa al final nos va a llevar a sentir que tenemos que tener un castigo. La culpa siempre te va a llevar al castigo. Y la culpa siempre es egoica, viene del ego. Nada que no te produzca paz puede venir del ser, puede venir de la conciencia, puede venir de Dios. Todos esos pensamientos son egoicos. Entonces, practicar la expiación mediante estas cuatro formas que hemos dicho. Entrego a la expiación la idea de equivocarme, la idea equivocada, la decisión equivocada, el miedo que tengo y la culpa que siento. Estas cuatro formas es una manera de expiar y lo puedes utilizar a lo largo del día tantas veces como lo requieras. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, si os parece. Primero vamos a pedir un instante santo. Y para pedir este instante santo, vamos a respirar profundamente. Vamos a cerrar los ojos. Le vamos a conectar con nuestro cuerpo. Vamos a realizar una respiración profunda. Inhalamos. Y exhalamos. Somos conscientes de nuestra respiración, de nuestros músculos, del cuerpo como está sentado ahí en la silla o tumbado donde te encuentres. Sé consciente de tus pies sobre el suelo. Observa con tus ojos cerrados, desde esa mirada interna, todo tu cuerpo, cómo se siente. Y vamos a dirigirnos al Espíritu Santo, que recordamos que es ese puente que hay entre nosotros y la divinidad, Dios, la conciencia, el ser. Vamos a dirigirnos al Espíritu Santo y le vamos a decir: Espíritu Santo, tú repite conmigo. Espíritu Santo, te entrego este instante para que me muestres nuestra santidad. Para que nos recuerdes nuestra pureza. Nuestro origen. Y nuestra herencia divina en beneficio de todos. Gracias. Respira profundamente. Ahora vas a seguir con los ojos cerrados y vamos a ir entregando a la expiación. No abras los ojos porque cuando abrimos los ojos tenemos muchas distracciones a nuestro alrededor y es muy fácil que nuestra mente vaya a otras situaciones, que nos distraigamos. Sigue con tus ojos cerrados y vamos a ir entregando. Porque todos esos pensamientos que tienes vienen de una mente dormida. Son pensamientos egoicos.
Y todos esos pensamientos no nos permiten ver, no nos permiten sentir los verdaderos pensamientos de Dios. Sigo observando tu cuerpo. Ahora vamos a realizar una limpieza colectiva. Vamos a ir entregando la expiación, lo que está en nuestra cabeza. Y si no está, sabemos y podemos reconocer que puede estar en la cabeza, en la mente de otras personas. Al final somos una única mente, separada, sintiéndonos separada, pero estamos unidos. Esos son los pensamientos colectivos, pero los pensamientos colectivos comienzan desde un pensamiento individual. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a ir diciendo y tú lo vas a ir repitiendo. Lo puedes repetir en alto si así lo sientes y si no, pues con la mente. Entrego la expiación, la idea equivocada de que existe la separación. Entrego la expiación, la idea equivocada de que existe la soledad. Entrego la expiación, el miedo que tengo de sentirme solo. Entrego la expiación, el miedo que tengo de no comprender las cosas. Entrego la expiación, la culpa que siento por resistirme, por la resistencia que hay en mí. Entrego la expiación, la culpa que siento por no comprenderme y no comprender a los demás. Entrego la expiación, el miedo que tengo por no estar despierto. Entrego la expiación, la idea equivocada de que existe la contaminación. Entrego la expiación, la idea equivocada de que me puedo contagiar. Entrego la expiación, la idea equivocada de que soy vulnerable. Entrego la expiación, el miedo que tengo de poderme contagiar. Entrego la expiación, el miedo que tengo de ser víctima de ese contagio. Entrego a la expiación la idea equivocada de sentirme que estoy separada constantemente de todo a mi alrededor y que eso me perjudica. Entrego la expiación, el miedo que siento de olvidarme de mis seres queridos. Entrego la expiación, el miedo que tengo de no volver a abrazar a mis seres queridos. Entrego la expiación, el miedo que siento por estar privada de la libertad, por estar privándome, por estar sentir que estoy privado de la libertad.
entrego la expiación, la decisión equivocada de que no puedo ayudar. La decisión equivocada también es entrego a la expiación de que no puedo hacer nada por el exterior. Entrego a la expiación el pensamiento equivocado de que esta situación puede ir a peor. Entrego a la expiación la idea equivocada de que soy una víctima. Entrego a la expiación la idea equivocada de sentir que las familias se pueden separar y se pueden romper. Entrego a la expiación la idea equivocada de que si piensas de una manera distinta a los demás, te alejas de ellos y te lleva a la soledad. Entrego a la expiación la idea de que existe el sacrificio. Entrego a la expiación la idea equivocada de que si no hay sacrificio las cosas no se pueden conseguir, no se pueden lograr. Entrego a la expiación la idea que existe, la idea de que existe ese pensamiento equivocado, de que existe el sufrimiento. Entrego a la expiación el miedo que siento a tener que sufrir. La culpa que tengo de estar sufriendo. Entrego a la expiación la culpa por sentirme carente. Por sentirme carente de amor. Por sentirme carente económicamente. Por sentir carencia de salud. Entregó la expiación, la decisión equivocada de que no soy capaz de llevar a cabo aquello que yo siento y que quiero en mi vida. Entregó la expiación, la idea equivocada de que no sé por dónde ir, no sé qué camino tomar, no sé qué es lo mejor para mí. Entrego a la expiación el miedo a tomar decisiones, hacerme responsable de mi vida. Entrego a la expiación la culpa que siento de sentirme dormida. Entrego a la expiación la idea equivocada de que hago las cosas mal. Entrego a la expiación la idea equivocada de que cuando tomo una decisión, de que cuando muestro mi verdad, mi sentir, puedo hacer daño al otro. Entrego a la expiación el miedo a no avanzar, el miedo a sentirme bloqueada, bloqueado. Entrego a la expiación el miedo de sentirme impotente ante las situaciones. Entrego a la expiación el miedo y la culpa que siento de controlar todo, de que las cosas quiero que sean como yo quiero que sean. Entrego a la expiación la culpa
por no querer aceptar y rendirme. Entrego la expiación, el miedo que tengo de que mis pensamientos puedan ser verdad. Entrego la expiación, la idea equivocada de que puedo cambiar a los demás. Entrego la expiación, la idea equivocada de que soy una mala madre o un mal padre. Entrego la expiación, la idea equivocada de ser una mala hija o un mal hijo. Entrego la expiación, la idea equivocada de ser una mala pareja. De no estarlo haciendo bien. La idea equivocada de pensar que no eres la pareja que necesita este momento tu pareja. O la idea equivocada de pensar que la pareja que tienes a tu lado no es la que necesitas en este momento. Entrego la expiación, el miedo al amor. El miedo a morir. El miedo a que mis pensamientos estén dominados por el ego. Entrego a la expiación la idea equivocada de que estamos equivocados. Y ahora te doy unos segundos para que tú también puedas entregar ese pensamiento que hay en ti en este instante, en este momento, que constantemente lo sientes como un pensamiento de ataque en tu mente. Entrégalo diciendo, entrego la culpa que siento, la idea equivocada o la decisión equivocada. Y ahora puedes repetir todo lo que entregamos, todo lo que entrego, viene del ego, no viene de mí. Y el entregarlo me da la oportunidad de poder reconocer los pensamientos de Dios, los pensamientos del ser, del Creador. Acepto tener todos estos pensamientos, acepto tenerlos, y aceptándolo reconocemos que viene de nuestra mente egoica. Y de esta manera damos paso y permitimos que los pensamientos del Creador se manifiesten a través de mí. Bien, puedes realizar una respiración profunda sintiendo todo esto. Y sigue con los ojos cerrados, porque voy a leerte una parte del curso de milagros donde habla precisamente de todo esto, de la expiación,
y de lo que ocurre, ¿no?, cuando hacemos la expiación. Viene el capítulo 19. Se lo explicaba Marta Salvat, realmente es una manera de poder entender, ¿no?, y integrar la expiación cuando estamos realizándola. Dice así: te entrego esto para que lo examines y juzgues por mí. Cuando decimos esto, le estamos diciendo al Espíritu Santo, estamos entregando todo esto al Espíritu Santo y le estamos diciendo: ¿de qué va todo esto que hay en mi mente? ¿De qué va? Se lo estás entregando para que Él pueda deshacerlo, pueda entregarlo y de esa manera se pueda deshacer. Dice: no dejes que lo vea como un signo de pecado y de muerte, ni que lo use para destruir. Lo que le dices al Espíritu Santo con esto, escoge todo esto porque reconozco que está en mi cabeza, pero no quiero usarlo para destruirme a mí ni poder destruir de esa manera a los demás. Dice: enséñame a no hacer de ello un obstáculo para la paz, sino a dejar que tú lo uses por mí para facilitar su llegada. Te dice que saques todo esto de mi cabeza, ¿no? Despeja todos estos obstáculos que hay en mi mente para poder llegar realmente a la mente de Dios y de esa manera salir del sufrimiento en el que nos encontramos cuando estamos en una mente egoica. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra paz, cuando elegimos sentir paz independientemente de lo que esté ocurriendo en el mundo, independientemente de las circunstancias que te rodeen, cuando tomas esa decisión, cuando eliges, pase lo que pase, vea lo que vea, elijo sentir la paz, estamos descargando esa tensión que hay, esos pensamientos que hay en el inconsciente colectivo, porque realmente somos una única mente. Pero para ello tenemos que hacernos responsables individualmente y elegir vivir y sentir esa paz ante cualquier situación que puedas estar experimentando. Te invito a que hagas una respiración profunda y poco a poco vuelvas al aquí y a la ahora. Podéis realizar este ejercicio cada vez que queráis, en cualquier momento, para ir soltando y disolviendo todos esos pensamientos egoicos que nos acompañan en nuestro día a día y conectarnos con el ser, con la divinidad y con lo que realmente queremos experimentar, que es la paz. Gracias por estar ahí, gracias a todos por compartir y ahora dejo la palabra a nuestra compañera Magdalena López para que continúe. Gracias. Muchas gracias, Emma. Muchísimas gracias por tu disertación y realmente hemos podido conectar muchísimo en estos momentos también. Gracias. Adelante, Magdalena. Un momentito. Gracias, amado. Gracias, Emma, por tan sabias palabras, por tan preciosa meditación y expiación. Y gracias por esta oportunidad que me da la Liga Internacional de Líderes para estar hoy aquí junto a vosotros hablando del curso de milagros. Yo utilizo el curso de milagros como un oráculo. Para mí es importante integrar el soltar el control y dejarme guiar por la experiencia, por lo que la vida me pone delante. Y es la forma en la que yo utilizo este curso de milagros. Lo abro y leo exactamente qué es lo que aparece ante mí.
Y cuando estaba preparando esta conferencia, lo abrí. Y la página que llegó a mí fue la de la lección 166. Se te han confiado los dones de Dios. Yo les llamo, se te han confiado los dones divinos. Para mí, el don es la forma en la que el ser, la forma en la que tu divinidad, la forma en la que tu espíritu, tu chispa divina, ha decidido experimentarse en esta dimensión, en esta realidad. A través del don, descubrimos nuestra divinidad, descubrimos quiénes somos realmente, descubrimos que somos parte de ese Dios, de ese espíritu, que no estamos separados. Dentro del curso de milagros hay una frase que he leído esta mañana, así por casualidad, que decía, no se puede crear, pero sí se puede crear felicidad. Y me ha llamado muchísimo la atención, porque si no podemos crear, pero sí podemos crear felicidad, significa que a través de crear la felicidad en nuestra vida es cuando podemos crear otras cosas. A través de encarnar esa felicidad en nuestra vida es posible crear la vida que deseamos. Y para eso se nos ha dado todo. Se nos han dado todos esos dones divinos para poder crear nuestra propia felicidad y así poder manifestar, poder crear, poder ver fuera lo que estamos encarnando dentro. El curso de milagros dice que la confianza, que la divinidad, a mí me gusta llamarlo la divinidad porque entiendo que todavía hay mucha gente que tiene estos juicios hacia Dios, hacia la religión, mucho dolor encarnado dentro sobre estas palabras. Entonces me encanta conectarme con lo que es la palabra divinidad, ¿no? Porque la divinidad es todo el origen, es toda la fuente, es el todo encarnado en unidad. Entonces dice que la confianza que la divinidad tiene en ti es infinita. Y eso es lo que nosotros no vemos en nosotros, esa confianza. Por eso rechazamos esos dones que han sido dados. Rechazamos esa forma en la que el ser ha decidido que nosotros nos experimentemos aquí. Hay personas que tienen el don de la comunicación y lo rechazan. Hay personas que tienen el don de sostener a otras personas y lo rechazan porque no ven la forma de hacerlo. Hay personas que tienen el don de entender los números y lo rechazan. Hay personas que tienen el don de sentir empatía hacia el otro y también lo rechaza. ¿Por qué? Porque no tienen confianza. No están conectados con la confianza que la divinidad tiene en ellos mismos. Es decir, la infinidad. La infinidad de confianza que esa divinidad tiene en nosotros. Y realmente, cuando conectamos con la confianza que la divinidad tiene en nosotros, cuando nosotros confiamos en esos dones que se nos han sido confiados, la felicidad se da sin excepción. No está reservada para nadie. La felicidad es un estado del ser que sucede cuando tú abrazas con plena confianza los dones que te han sido confiados. ¿Cuándo recibes tus dones? Cuando tu voluntad es exactamente
la misma voluntad que la divinidad. ¿Qué significa esto? Tú recibes tus dones cuando tu voluntad es una con la de la divinidad. Significa que estás totalmente en plena confianza que lo que quiere ser expresado a través de ti es lo correcto. Entonces, cuando estás en plena confianza de que lo que quiere ser expresado a través de ti es lo correcto, ahí es cuando tu voluntad está alineada a la voluntad de la divinidad, a la voluntad de Dios, como dice el curso de milagros. ¿Qué sucede? Que cuando estás conectado a la voluntad de la divinidad, estás en el ser. Estás en tu esencia, estás en tu brillo, estás, quizás no estás encarnando el don en todo su potencial, porque para encarnar un don en todo el potencial se necesita práctica diaria. El maestro no nace, el maestro se hace. Se hace con la implementación del conocimiento que va pulsando dentro de él y lo va aplicando diariamente en la experiencia. Ahí es cuando el maestro se hace. Ahí es cuando en esa práctica, en esa implementación de ese conocimiento que pulsa dentro de ti, ya sea, por ejemplo, la comunicación, lo que decíamos antes, ¿no? El comunicar, el pintar, el hablar, el expresarte con otras personas, la escucha, el sostener el amor por el otro, todo eso te hace maestro cuando lo practicas diariamente. Y para eso tienes que estar en plena confianza de que eso que quiere ser expresado dentro de ti es exactamente ese don divino que se te ha confiado. Todo lo que no es voluntad de la divinidad, no es real. Es decir, todo aquello que tú quieres expresar a través de ti, pero que está alineado al miedo, no es real. No es la voluntad de la divinidad, no es lo que quiere ser expresado a través de ti. Y ahí estás saliéndote de tu centro, ahí estás desviándote del don que quiere ser realmente expresado en ti. Entonces, es una brújula. Debemos de conectar con esa intuición que te dice esto es, porque sientes la plena confianza, que es la que la divinidad tiene sobre ti. Cuando tú conectas con esa intuición y tienes esa plena confianza, es la brújula para saber que ahí estás alineado a la voluntad de la divinidad, alineado a tu divinidad, alineado a tu ser. En el momento en el que estás alineada al miedo, en el momento en el que sientes miedo de la decisión, del pensamiento, del sentimiento, del don que tú crees tener, ahí eso no es voluntad de la divinidad y eso no es real. Eso es una proyección del ego. Como dice el curso de milagros, eso es un juicio ancestral, un miedo ancestral que quiere ser liberado. Entonces, al poner la conciencia en que estás fuera de la voluntad de lo que la divinidad quiere expresar a través de ti, entonces es cuando te das cuenta que ese no es el camino. Dice el curso de milagros que los dones de la divinidad te acompañan siempre, pero tú no lo ves. Tú no los ves. Y como Emma nos decía en su ponencia sobre la expiación, pide ver esa certeza, pide ver esa intuición, pide ver ese don que la divinidad te ha dado y que está pulsando dentro de ti y que quiere que tú pongas en práctica para que integres ese conocimiento en la práctica, lo conviertas en sabiduría
y seas, te conviertas en maestro. Caminas al lado, caminas el camino que tú has creado. Caminas al lado de tus propios pensamientos, de tus propias limitaciones. En el momento en el que te das cuenta de que ese camino que estás caminando no es la voluntad de tu divinidad, porque está expresado por el miedo. En el momento en el que te das cuenta de eso, de que tú has creado ese camino basado en el miedo, basado en tus limitaciones, entonces es cuando abres los tesoros que te han sido confiados. Es cuando abres los dones que te han sido confiados. Así recibes tus dones. Cuando te das cuenta de que el camino que estás caminando ha sido creado por ti. ¿Qué es esto? Cuando te das cuenta de tu percepción. Cuando ves donde antes no veías. Cuando pones conciencia a la mentalidad que ha creado tu camino. Porque el universo es mental y se crea en la mente. La realidad es mental y se crea en la mente. Entonces, toda la realidad que tú estás creando no es real si no es la voluntad de tu ser. Puedes revertir ese camino alineándote de nuevo a la voluntad de tu ser, aquello que quiere ser expresado a través de ti, y entonces te darás cuenta de que hay un nuevo camino por recorrer. ¿Qué sucede cuando recibimos esos dones? El curso de milagros dice que los dones que posees no son solo para ti. Y fíjate que te he dicho que el maestro se hace, no nace. Se hace al compartir tus dones. Los dones que posees no son solo para ti, dice el curso de milagros. Por eso el maestro se hace cuando los comparte. Cuando comparte ese conocimiento que pulsa dentro de él, ese don de la comunicación, ese don de la escucha, ese don del sostener a una persona, ese don de empatía, ese don de disfrute, ese don de sanación. Cuando compartes ese don con el otro, es cuando nace el maestro, cuando se hace el maestro, en ese caminar de compartir tus dones, porque no son solo para ti, no son solo para ti. Ahora tienes que aprender a dar. Ahora tienes que aprender a dar lo que la divinidad ya te ha dado, ya lo tienes dentro. Tienes que fomentar esa confianza en ti, y al fomentar la confianza en ti, comienzas a compartir el conocimiento que tienes dentro. Al compartir el conocimiento que tienes dentro, lo transformas en sabiduría y te transformas en maestro. Se te ha dado ese conocimiento, se te ha dado para que lo des a todos aquellos que eligen recorrer el mismo camino que tú has recorrido antes. Estos dones, esta comunicación, esta pintura, esta escucha activa, esta sostener el proceso del otro, este poder de sanación, se te ha dado para que tú acompañes a aquellos que han decidido hacer el mismo camino que tú ya has transitado. Por eso el maestro siempre tiene discípulos. Porque hiciste un pacto. Porque la ley de la divinidad dice que se te han confiado para que des esos dones a todos aquellos que eligen recorrer
el solitario camino del que tú ya has escapado. Por eso enseñamos lo que más necesitamos aprender. Por eso nuestro don es enseñar lo que ya hemos aprendido, porque nosotros ya hemos recorrido el camino y hay otras almas que han decidido recorrer el mismo camino. Y nosotros, nuestro propósito es acompañarles, simplemente enseñando lo que nosotros ya tenemos integrado. Tú has aprendido que hay otro camino, tú has ampliado tu percepción. Entonces, enseña al otro a ampliar su percepción. ¿Y cómo se lo muestras? Porque ya no es tanto el hacer. Parece que cuando tenemos que enseñar al otro, tenemos que hacer, tenemos que ponernos en marcha, que estar todo el día como en las redes sociales, en escribiendo, haciendo, creando cursos. No. Eso es la consecuencia de experimentar los dones en nosotros, el que queramos hacer acciones, la forma en la que nosotros queremos experimentarnos. Pero como realmente demuestras que has recorrido el camino y que eres apto para enseñarlo al otro, es demostrándoles la felicidad que hay en ti. Por eso el curso de milagros decía, que hemos empezado con esa frase al principio, que no podemos crear nada, que lo único que podemos crear es la felicidad en nosotros y que de ahí nace lo demás, ¿vale? Porque como demostramos nosotros que tenemos esos dones, es demostrándole al otro la felicidad que hay en nosotros. Y la prueba de esa felicidad es que tu cambio de mentalidad se convierte exactamente en esa prueba de quien acepta los dones de la divinidad. Porque cuando tú aceptas los dones de la divinidad, cuando tú aceptas esa confianza que la divinidad ha puesto en ti, cuando tú aceptas compartir tu propio camino con el otro para darle luz al otro y a la vez tú convertirte en maestro, lo que estás haciendo es ampliar tu percepción. Y cuando amplías tu percepción, hay un cambio de mentalidad. Por eso yo siempre digo que no podemos alcanzar nuestras metas sin ese cambio de mentalidad. Hay que observar qué limitaciones tenemos en la mente que no nos permiten conectarnos y recibir los dones que ya tenemos dentro. Cuidado. Cuidado con tus pesares. Cuidado con tus suspiros. Cuidado con tus temores. Cuidado con crearte una enfermedad. Esas almas que te siguen cuentan contigo para su liberación. Cuentan con que tú creas en ti. Cuentan con que tú abraces el conocimiento que hay dentro de ti y cuentan con que tú practiques ese conocimiento que hay en ti, que lo pongas en práctica para convertirte en maestro y cada día brilles más y más y más y puedas abrazar una nueva creación. Recordamos que el universo es mental y creamos las creaciones a través de nuestra mentalidad, de nuestros pensamientos. No podemos ver fuera aquello que deseamos si primero no lo encarnamos dentro. Y para encarnar dentro lo que queremos ver fuera, debemos fomentar esos dones, ponerlos en práctica, ponerlos en bandeja a la humanidad a través de tu propia felicidad. Y entonces ese nuevo universo será manifestado fuera. Dice el curso de milagros que tu misión, que la misión que se te ha encomendado es liberar al mundo de su dolor. Es que tú te conviertas en esa luz, en ese toque
que libera al mundo de ese dolor. Y te conviertes en esa luz, en ese toque que puede transformar el mundo cuando tú abrazas esos dones que te han sido confiados. Dice que tu felicidad es el testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptar y sentir esos dones. Repito, dice que tu felicidad es el testimonio de la gran transformación que experimenta la mente que elige aceptar esos dones y sentir su toque, su pulsar, el compartirlo. Entonces, lo que transforma realmente no es el conocimiento que tú das, no es lo que tú haces, no es la forma en la que tú quieres experimentarte. Es la felicidad que a ti te supone el hacer, el compartir, el experimentar la vida, el hoy poner una nueva acción. Esa felicidad que a ti te produce eso que estás haciendo es la gran transformación. Y es lo que va a hacer que el otro se dé cuenta que hay una nueva forma de pensar, hay una nueva percepción de la realidad. Y que la que hasta ahora estaba viviendo, que estaba basada en el miedo, no es la voluntad de la divinidad, no es su propia divinidad. De nuevo, todo el que recibe los dones de la divinidad a la vez debe compartirlos. Negar ese don es negarte a ti el ser feliz. Negar tu propia divinidad es negarte la felicidad y negar la transformación del mundo y la liberación del dolor. Entonces, hoy te invito a que observes cómo tu divinidad ha decidido experimentarse aquí. ¿A través de qué don ha decidido tu divinidad experimentarse aquí? No hay solo uno, hay muchos. Y esos dones juntos crearán lo que yo llamo la perfección auténtica. Porque solo hay una perfección y es la que está alineada a tu divinidad y es auténtica tuya. Habrá muchísimas peluqueras, peluqueros en el mundo, pero solo hay uno auténtico como tú. Solo hay uno que tiene esa energía. Solo hay uno que tiene esa luz, solo hay uno que habla, que corta, que peina, que seca, que crea una experiencia, solo como tú. Busca esa perfección auténtica dentro de ti. Abrázala y confía tanto como la divinidad confía en ti. Ahí comenzarás a ser feliz, a irradiar esa felicidad y a ser ese brillo que otros están esperando ver en el mundo para poder dar los mismos pasos que tú has dado. Y ahí es cuando crearemos de nuevo el cielo en la tierra. Gracias. Esta ha sido mi ponencia para este Congreso de la Liga Internacional de Líderes. Muchísimas gracias, Magdalena López, también. Gracias, Emma, amor. Gracias por estas ponencias tan maravillosas, este compartir tan hermoso en este día. Realmente no solamente es conversar, exponer, sino que a través de estos mensajes estamos también renovando nuestras energías, estamos reconectándonos, estamos aprendiendo a través de este mensaje de luz. Para mí es un placer, un verdadero honor compartir esta sala, esta reunión con vosotras dos. Son mis maestras permanentes,
mis amigas, mi amiga Mazda, mi amor Emma, y realmente es mágico. Es mágico poder vivir desde esta misión, desde vida, con estos talentos, como nos acaba de explicar Magda, y vivir transitando esta vida con esta sabiduría que nos llega a través de este hermoso libro azul. Así que muchísimas gracias a ambas y unas palabras finales para que también puedan despedirse de sus seguidores, de las personas que también quieran conectar con vosotras. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Y un mensaje final en este capítulo del seminario Lil, un curso de milagros. Bien, pues gracias a todos, gracias amor, gracias amiga por compartir este espacio y gracias a todas las personas que estáis ahí, que nos podéis ver. Ha sido un placer. Y mi frase sería una de mis frases preferidas del curso de milagros y que la tengo como muy integrada y la llevo mucho a cabo, es elijo ver esto desde los ojos del amor. Cuando elegimos ver esa situación que estamos viviendo desde los ojos del amor, tu realidad cambia totalmente. Pase lo que pase, estés experimentando lo que estés experimentando, el amor es la energía más poderosa que hay en el universo y conectarse con el amor nos lleva a vivir una realidad totalmente distinta a la que hemos estado viviendo hasta ahora. Así que con esa frase me despido de vosotros. Y bueno, me podéis encontrar en mi canal de YouTube, Emma Esteban, y en Instagram y Facebook como Emma-Esteban-. Gracias a todos y continuamos esta experiencia de seguir compartiendo con todo aquel que esté en nuestro camino. Besitos. Gracias, amor. Gracias, amiga. Pues igualmente ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Me podéis encontrar en magdalenalopez.ch. También todas mis redes sociales son @magdalenalopez.ch. Y decir que fomentes esa confianza en ti, porque la única que crea las limitaciones en su vida eres tú misma, tú mismo. Y que estamos aquí para experimentarnos, para experimentar esa divinidad que hay dentro de nosotros y que te permitas experimentarla a través de elegirte diariamente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Magda. Gracias, Emma. Gracias a todos los amigos que van a estar viendo esta grabación en diferido. Agradecemos que puedan compartirla a la mayor cantidad de personas para que pueda llegar este mensaje de luz para toda la humanidad. Muchísimas gracias, Magdalena López, Emma Esteban, y seguimos con el seminario de Liga Internacional de Líderes sobre un curso de milagros. Muchas gracias, abrazos de luz. Gracias.